próximo tema es sobre un niño que fue asesinado por su padre a la edad de 14 años por su identidad sexual. Referencia. Quiero saber cómo se sienten ustedes sobre un papá asesinando a su hijo por ser gay. Damián. Yo primero. Dale. ¿Estás seguro que queramos que Damián vaya primero? No, yo vamos a estar durmiendo todavía. Se nota. Yo pienso en realidad que porque una persona tenga otra preferencia sexual, ¿no? Siendo tu hijo, tú deberías aceptarlo como sea que él sea. ¿Tú me entiendes? Okay. That's one. Segundo, ninguno de nosotros en este mundo somos Dios para estar quitando gente de aquí. ¿Me entiendes? That's two. Tercero, a ese tipo hay que matarlo también. Simple y llanamente. That's it. Sí. I'm done. So, ¿tú crees que la manera correcta de que esta persona pague por lo que hizo es que venga otro y bang y clan, 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 ble, ble? Si va a ser familia mía, yo lo mato antes de que llegue la policía. Yo maté a ese. ¿Por qué? Porque él mató a ese. Ya, no, ya me preso. Pero va a presidir, se lo meten para que sepa. ¿Qué no lo van a meter? El tipo porque, abusó. Él no no, tenía derecho de estar matando a ese muchacho. sí, Si a él porque le gustan los hombres, deja que le guste a los hombres. that's what y I'm él saying. es Yeah. el hijo de él. A nosotros nadie lo está matando porque a nosotros nos gustan las mujeres. Facts. Ah, no, Yeah. that's Yo fucked up. personalmente pienso que está mal hecho. No deberían de matar a una persona como por su preferencia sexual. Por eso es un mundo libre. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé su maldita gana. Porque al fin y al cabo, todo el mundo hace, y lo hago que yo siempre he dicho, todo el mundo hace su propia cama. Tú te levantas, you make your own bed. Eso es lo tuyo. ¿Te gustan los hombres? Te gustan tus hombres. Si tú, tu mujer, tú, tu mujer. Si te gustan los dos, oye, mi hermano, te gustan los dos. Viva su vida feliz. No tiene, el padre no tiene derecho, y puede ser padre, hijo, primo, lo que sea, a quitarle la vida a nadie. Personalmente, yo pienso que tú, la sentencia máxima sería lo mejor si él es el culpable. O lo que dice Damián, una vida por una vida. No. Me rebotaba de nuevo. En realidad, una vida por una vida, eso siendo like salvaje. Yeah, I was En gonna go verdad, es siendo salvaje. Pero, para mí, al tipo ese le deberían dejar en una cárcel solo. Es la cárcel que, como que no tienen compañero. like a Ajá. penitentiary where you raise Lo all that. dejan solo en vaina cuando lo sacan por el puesto. Eso, que en verdad dure 2 o 3 años sin ver una sola persona más que policía. ¿Entiendes? Okay. Y que los policías devuelvan uno a mamagüey y no le hable a Flo. ¿Entiendes? Que lo Okay. ignoren. Porque, la razón por qué digo esto, cuando el chamaquito era chiquito, él no sabía que el chamaquito era un pájaro, obviamente. Cuando Okay. es un niño, tú no sabes. ¿Verdad? Pero algunos se le No, nota. algunos se la nota, Pero pero tú no como sabes. quiera, como Sí. quiera. Porque Sí, hay gente, hombres que son medio femeninosos, pero les sí. gustan sus mujeres. Sí. Pero tú no sabes. Y el tipo estaba ahí. He might have enjoyed that time with his son before he found out the situation. ¿Me entiendes? Okay. And now, you force him to be by himself will make, I'm like 100% sure will make him think about that same moment that he took his son's life. That will be repeated in his head over and over If he has a conscience. and over. If he has a Yeah. conscience. And over again. It's his son, he better have a conscience. You'd be I surprised. Yeah. had You'd be surprised. Pero, Yeah. Y también lo espérate, pienso. otra cosa. Otra cosa. En este mundo, Jay dijo que el mundo es libre, que tú puedes hacer lo que tú quieras. En este mundo, por la ignorancia del ser humano, en el ser humano está hablando japonés, chino, coreano, todo el mundazo. Los árabes, los dominicanos, los puertorriqueños, todo el mundazo tiene una
percepción. Que todo el mundo tiene que ser de una forma o u otra. ¿Me entiendes? Hay personas que no, que las mujeres no pueden estar trabajando. Mujeres son gente de su casa. Tienen que criar muchachos. Okay. Porque sí. No, que los hombres no podemos estar con una mujer, que tenemos que tener 7 mujeres. ¿Entiendes? Okay. Que nosotros podemos pegar cuernos, pero la mujer no. Que si tú eres hombre, tienes que gustarte a la mujer obligado. Si yo soy hembra, que me tienen que gustar los hombres obligados. Todo es que la sociedad es así, que la sociedad es así. So, la estructura que la sociedad le pone a la gente. No, porque no es la estructura que la sociedad le pone a la gente, es la estructura que la sociedad está construida. Ya no hay vuelta atrás, porque es casi imposible virar la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué año que estamos? 2017. Sí, pero tú ves, la gente que están viviendo así son ya los viejos, porque ya la generación más joven ya no es así. Nada, la gente que son más joven dicen que no son así. Porque hay muchísima gente que, muchísimos tigres que tienen amigos que no eran pájaros, están en su closet, donde sabes que todo el mundo, ellos... No tenemos uno. No, tienen vaina, no se sienten cómodos, salen y cambian con la persona. No, pero yo no tengo problema con los pájaros. Pero tu amigo es pájaro, loco. Tu amigo de 25 años, que este amigo tuyo hace 25 años, te digo a ti en tu cara, loco, yo soy pájaro. Me salió decírtelo ahora porque me siento más cómodo. So, entonces tú estás diciendo que hay mucha gente que toleran la homosexualidad, pero no la aceptan. Que son dos cosas muy diferentes. No, tú ves como la gente que son homosexuales están escondidos, que no quieren hablar de eso, a veces. Ok. La gente dice, oh no, I'm cool. Pero escondido, no hay nadie que le hable de gente pájara. ¿Me entiendes? So, exactly, lo que yo son hipócritas. No, pero lo que yo te acabo de decir, que hay gente que... ¿Aceptan? Toleran. Ajá, y hay gente que aceptan. Toleran. El decir que no tengo ningún problema con alguien de homosexual. Porque yo decir que yo no tengo ningún problema y yo aceptar que tú eres un homosexual son dos cosas muy diferentes. Yo puedo trabajar contigo porque tú eres homosexual. ¿Tú me entiendes? Pero no te invito a mi casa. Pero no te acepto a ti como persona por ser homosexual. Pero eso es lo que yo estaba diciendo. Like, when I said, like, vamos si nosotros somos amigos, vamos si uno de nosotros sale para arriba, que nosotros tú dices, oh, sí, tú eres para, está bien. Y el que es para, yo, muchachos, ¿qué ustedes están haciendo? ¿Me entiendes? Okay. Cuando tú lo ves en la calle, pues ya lo viste, ya tienes que hablar obligado. Entonces, yo, mi hermano, ¿cómo tú estás? Oh, sí, papá. Ya no es tolerancia. Ya es, luego tú eres pájaro, no. Nada, acuerdo conmigo. No. Ya, como de lejito. Sí, no, yo te respeto, pero yo flow no me gusta. ¿Me entiendes? Ok. Como... Ah, sí, es todo como decir que a un tigre gusta el ballet, y con los amigos sean gente de, oh, I break dance. Like, I don't do that ballet. Like, what is that? Porque a mí me gusta el ballet, tú no puedes ser amigo mío ahora. Like, what the fuck? Ok. So, la segunda persona que le voy a preguntar. Tú, como padre, vamos a decir que tú eres un padre, ¿tú crees que hay cierta desilusión en que tu hijo varón sea gay? ¿Qué? Wow. Or the girls, too, because they have girls. ¿Cómo te digo? Yo como padre, y esto puede ofender muchas personas, a mí, yo no tengo nada en contra de lo que nadie quiera hacer, no tengo problema con la sexualidad de nadie. En mi opinión, puede ser que tú te sientas de una manera. Y yo personalmente, te voy a decir la verdad, si Dios me da la luz algún día, yo tengo un varón, yo voy a querer que el hijo mío sea, no te voy a decir una réplica o mucho mejor de lo que yo fui, pero, you know, if he turns out gay, and listen, that's the path he chose, he'll still be my son, and I will respect him for it, but it's not... But are you going to accept him? That's the question. I have to.
Ajá, tú exacto. Yo no creo que pero, tú tienes que aceptar. Yo como el padre de él, tengo que aceptar que eso es lo que él eligió. Yo no lo voy a matar por eso. Eso y no. Tú no elegiste que le guste a la mujer. Correcto. Y tampoco eligió. So, tú no puedes decir, y esto tengo que aceptarlo por lo que él eligió. ¿Tú me entiendes? Porque no lo voy a matar por lo que él haga. Again. No le está llegando a lo que te estoy diciendo. Ellos no ¿Tú crees eligen. Que ellos nacen así? Sí. Ellos nacen así, correcto. ¿Tú crees que ellos nacen así? Yo creo que eso es así. La preferencia que con la que él nazca, yo lo tengo que aceptar. Yo pienso que la persona nace así por la dicha razón que cuando ellos están chiquitos ya ellos saben que les gustan los varones. O a las mujeres les gustan las mujeres. No lo entienden como... Porque nosotros sabemos desde chiquitos, diablo, ella es linda. ¿Me entiendes? In our heads, we already know, because that's how we feel. We're driven that way. Ellos son así de chiquito. ¿Tú crees que son así de chiquito? Yo creo, digo, pienso. No, estoy preguntando. Yo no sé. Yo creo que cuando ellos, y no sé lo que está pasando con ellos, pero yo creo que cuando están creciendo, alrededor en el que ellos estén, lo influyen en lo que yo están eligiendo. Como si tú tienes tu hijo y lo está con todo, con mujer a todo el tiempo, eso es lo que va, como él va a pensar que es una mujer. No creo que él elija, pero no sé. I don't think they're born that way. No, esto va con la creencia de nature versus nurture. ¿Tú me entiendes? Que si somos personas que nacimos con de una cierta manera, y esta es la manera que, porque nacimos de esta manera, este es el camino que vamos a tomar. Y hay otros que piensan que de la manera que tú te crías y tus alrededores deciden de qué manera tú vas a coger tu espacio. ¿Tú me entiendes? Yo personalmente no, yo siempre me he quedado en el medio, porque yo nunca he visto como el alrededor de una persona dicta qué vamos a coger cuando se viene la sexualidad. Pero tampoco he visto cómo el nacimiento de alguien que un cerebro que no tiene absolutamente nada en la cabeza puede decir, yo nací de esta manera y de esta manera que yo voy. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Por eso es que yo siempre me he quedado en el medio. Yo nunca he podido decidir de qué lado. Porque no he visto suficientemente evidencia que me diga a mí, esta es la manera que sí o esta es la manera que sí. But the reason I say that is because when you fall in love, you're not thinking with your head. When you what? When you fall in love. Or when you're attracted to somebody. It's not like, ¡pum! Tu cabeza, mierda, esa tipa está buena. It's your body, it's hormones. Ok, eso te hago una pregunta. Well, basado en lo que tú acabas de decir, ¿no? Tú dices que cuando tú estás con una persona y, como tú dices, tú no piensas con la cabeza, it's your hormones. So, depende cómo, creo, quién tú estés, cómo gente para, lo que sea. Aguanta. I don't know, I think... When the falling in love thing, I have a very different aspect to cómo eso funciona. Creo que eso es una acumulación de cosas que hace que uno se enamore de alguien. Lo que siempre se ha debatido es, ¿tú naces así o es tu forma de vivir? Porque hay muchos muchachos que han sido criados por gente que son homosexuales y no son, pero también hay una gran cantidad que han sido criados por gente que son homosexuales y son homosexuales. So, ¿tú me entiendes? So, no creo que hay suficientemente evidencia que te diga exactamente cuál de los dos es. Personalmente, eso es lo que yo pienso. ¿Tú me entiendes? Y por último es... ¿Qué mensaje mandarías a una persona que está teniendo dificultad saliéndole a los padres? Y creo que es un poquito difícil para nosotros contestar porque nosotros nunca estamos en esa situación. Pero tú como amigo o tú como una persona que conoce a alguien, ¿qué tú crees que sería la mejor manera de manejar esa situación? I have a pretty clear idea of what would be a decent response. Again, I've never been in that predicament. I don't know what it takes to say to somebody at that moment, but just going based on, you know,
what the facts to me look like and what they are. I mean, if you feel as though it's the right thing and this is what you want, always follow your heart. I mean, don't hold back because you're scared of what your parents might think. Your parents don't make the decisions for you, and they don't think for you. So they can't be like, okay, you know, I'm upset with you because you're this, this, and this. I mean, if you prefer men over women or women over men, depending on what your sexuality is, listen, be happy. Because no one else can make your happiness. You make your own. What? My message is not towards you, them, to be completely honest. My message is to the people that don't understand where they're coming. Be more open-minded. Okay. Because in realidad, esto es como un ser humano. Y esto es not factual, pero es la norma. El ser humano, todito tenemos dos patas, dos brazos, una cabeza, una nariz, dos ojos y dos orejas. Porque a mí me gusta una cosa y a ti te gusta otra, no quiere decir que eso me hace menos ser humano a lo que tú eres. Okay. ¿Me entiendes? Y a toda la gente que no entienden eso, o no entienden a la gente que va a la iglesia, o no entienden a la gente que creen en una cosa, no entienden a los chamaquitos que les gusta jugar video games, no entienden cómo todo el ser humano es diferente en esta situación, chequéate tú mismo. Porque en realidad tú lo que estás siendo un producto de la sociedad. Tú no tienes personalidad. No tienes la capacidad mentalmente de tú ser un padre y saber que esa persona, 14. 14 tenía. Vamos a decir, 13 o 12 años de su vida, que tú no sabías de ese lado de esa persona y que ese ching de información te haga odiar o detestar a una persona después de 2 y 3 años de que es tu hijo y lo tuyo, loco. That's insane to me. Did you guys hear that he also said abandoned before that? It gets me so mad that we as human, you don't get it. People die every day and we decide to take away a kid's life because of his sexuality? Seriously. 2017, we don't understand that we all human. This is why people that make music, make videos, and have messages like this are so remembered. Because they understood we're humans. Bob Marley, he understood it. It's not to live life, you don't need to work a 9-to-7, a 9-to-5. You just need to live. Be a human. Wars and all, this is insane. It's insanity. Like, us as people are living the wrong way. We are living the wrong way because of our differences that are so minute, because it's really nothing. Like, our difference is like so thin that maybe one day you will probably say, bien, el tipo se ve bien, ese tipo se ve bien, y la gente se equivoca y dice que tú eres paro. Y no es por eso, es porque tipo me la lleva bien. ¿Entiendes? It's like something so slight. And we take everything for granted just because we don't understand what the other person is going through. And we don't understand it because we don't want to ask him. We don't want to accept the fact that he's a human and he is thinking a different way. ¿Entiendes? I just think that we as people, we just got to change. And obviously it's not going to happen. I know I'm a believer that a message like this would have to go more towards parents. I feel like
as parent, be willing to comprehend the level of responsibility that we have when anyone comes to us with a deep secret. You know what I mean? Understand that someone has taken their vulnerability and shown it to us. You know what I'm trying to say? And be compassionate with each other. And like you were saying, I don't think we should allow our differences to separate us. I think our differences really what unites us. You know, it gives us such a more broader understanding of who we all are. It makes us all unique. It makes us all one of a kind. And like Jay said, I would be lying to you if I told you I wouldn't feel a bit hurt if my son were gay. And no disrespect to anybody else, but the picture that I've always pictured for my son is I want to be a grandfather of one of my kids. Like, you know what I'm trying to say? Yeah. Like, but is that gonna make the difference between me not accepting him? Nah, not at all. You know what I mean? And you know, I'm pretty sure that I've made choices in my life that my mom hasn't been proud of. You know what I mean? But that has never changed her love for me, and it never will. Question. I mean, based on what you were just saying, like, let's be honest. We've all made decisions. We've all done something that our parents aren't proud of. But has it changed the way they feel for us, or the way, you know, at the end of the day, they got over it? Correct. I don't even think it's got over it. It's more of the fact that they accepted it. I think the issue with a lot of parents is it's understanding that you don't live your kid's life. You understand what I'm trying to say? You raise them and you give them the values so that they can pick a life that they want to live. Correct. And through the values that you give them, you give them a sort of guidance as to what to do. You know what I'm trying to say? And the guidance that a parent gives you is not going to dictate your sexual orientation. It shouldn't. You know what I mean? I think the values that they give you raises the type of person that you're going to be as a human. And I think that's what really matters. Giving the correct values to your kids. Giving the right morals to your kids so that they conduct themselves in life the correct way, in the right manner. And I mean, I think it's a subject that isn't spoken enough. You know, it's not talked about enough. And I encourage anybody to speak of the subject, because you never know how important this may be to someone. You never know how big of an impact just having a conversation about it with someone can dictate the change in someone else's life. But shit like this makes me upset, because now you're going to have kids that don't want to tell their parents anything. You're scared. Exactly. So scared, if I have a kid and he decides to be gay, by all means, let me know. I'm not going to judge you. If that's what you want to do, that's what you want to do. You want to be with guys? Go be with guys. You want to be with girls? Go be with girls. At the end of the day, you're living your own life. I'm not going to tell you how to live your life. I can just give you the knowledge, experiences, et lo otro. But I'm not going to be like, no, you're not allowed to do that. You can't date guys if you're a guy. That's not right. That's true. Like, when I have kids, I want kids to be able to tell me everything. Like, let me know what's going on in your life. I don't want to feel distant. Like, I want to know what's going on. Like, let me get involved in your life. Like, what's going on? I don't want you to have deep secrets for no reason. So, but I don't know. So, as we all notice, this is a very important topic, something that you should always talk with somebody. Before we go, we good? I think we're good. We're good. So before we go, a little message to everybody that doesn't understand, doesn't accept, doesn't educate themselves well enough to know what's going on through other people's mind, because you're a little too close-minded to understand what other people see that you don't see. Just listen. Listen. I think that's the number one message. People should learn how to listen to others, and I'm not saying agree with others, but just listen. And I think once we listen to each other, we start understanding a bit more about each other, and we start understanding like the impact that we sometimes have on each other without even noticing. True. So keep that in mind. Listen. You know, Fumaki. And we out. Yeah.